Último minuto. Vamos a la actualización desde La Moneda. A esta hora informa de la situación COVID-19 el ministro Mañalich. Buenos días. Estamos aquí para dar cuenta, como hacemos diariamente, después de la reunión con el presidente de la República y algunos ministros. Dar cuenta, insisto, de la marcha de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Y parto este informe señalando lo siguiente. Al día de hoy tenemos 286 funcionarios de salud enfermos por coronavirus. 256 trabajan en el sector público de salud y 30 en el sector privado. Y de estos 286, 3 pacientes se encuentran bastante graves, conectados a ventilación mecánica. ¿Y por qué parto con esto? Porque hoy día se celebra el Día Mundial de la Salud en todo el mundo. Y es imprescindible, es necesario, es justo rendir hoy un homenaje a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud. Lo que ellos están haciendo por todos nosotros es heroico, va a ser recordado. Y lo hacen levantándose temprano, preocupados por sus familias también, con temor, a veces en condiciones muy difíciles. Y es por eso que todos los trabajadores y trabajadoras de salud en Chile merecen nuestro reconocimiento y desde luego nuestro agradecimiento. Ellos están salvando vidas, están previniendo que personas se enfermen, están haciendo un gran trabajo. Y es por eso que humildemente queremos pedir a toda la ciudadanía que hoy día a las 9 de la noche el aplauso para los trabajadores de salud, que se ha hecho una costumbre espontáneamente en muchas localidades en Chile, suene con más fuerza. Los trabajadores de salud necesitan de nuestro reconocimiento, agradecimiento y apoyo. Y es por eso que insistimos que los miremos con respeto, los miremos con gratitud y ojalá, insisto, hoy día a las 9 de la noche podamos desde nuestras casas, desde nuestras cuarentenas, desde donde sea que estemos, brindarle como chilenos y chilenas que somos un solo país, un tremendo aplauso que les dé ánimo y exprese esta gratitud que sentimos en todos los confines de nuestra patria. Respecto al informe de evolución diaria, tenemos 301 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas, recuerdo, hasta las 21 horas de anoche. Eso significa que hace varios días ya tenemos una cifra de personas nuevas contagiadas y diagnosticadas por el examen de PCR estable, con una progresión que avanza entre 300 y 400 por día. En los últimos 2-3 días ha ido más bien a la disminución que a estar pegado cerca de los 400. Esto refleja que tenemos 5.116 contagiados y certificados a la fecha y debemos agregar 6 personas fallecidas por coronavirus a la notificación de hoy día. Estas personas, y acompañamos a su familia en el dolor, que significa que hayan partido, nos hayan dejado, son una persona de la región metropolitana de 73 años con un accidente vascular cerebral, una hemiplejia, severamente postrado, con una dependencia severa, en el cual no se hicieron medidas terapéuticas extraordinarias. También tenemos un paciente fallecido de 79 años en la región de Los Ríos, un paciente de 88 años en cuidados paliativos en la región de Ñuble, un fallecido de 65 años en el que se hicieron esfuerzos importantes en la región de Antofagasta, sin embargo tenía como comorbilidad diabetes, infarto, había sido operado de bypass coronario. Tenemos en la región metropolitana un fallecido de 100 años
que es el fallecido de mayor edad que contabilizamos hasta ahora, y otro de 79 años también en la región metropolitana, que había sido trasladado de la región de Maule. En relación al número de pacientes recuperados en la definición que hemos utilizado por consejo de expertos internacionales, tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros, y los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. De modo que el número de pacientes activos y potencialmente contagiantes como fuente de nuevos casos de infección hoy día es de 4.194 personas que están en este periodo en los cuales pueden contagiar a otros. Ya mencioné que los casos confirmados nuevos se mantienen en esta cifra, entre 300 y 400, con una tendencia más bien a la baja. En relación a los exámenes, llevamos 57.122 exámenes vinculados a un RUT. Quiero ser muy claro en esto porque hay personas que se han hecho una misma persona varias veces un examen de PCR, o al principio había que repetirlos cuando se validaban los exámenes, de manera tal que los exámenes totales realizados son un poco más, pero estos son el número de pacientes en los que se ha hecho al menos un examen de coronavirus en el país, para no contabilizar dos veces a las mismas personas. En relación a los pacientes críticos, tenemos un total de 357 pacientes hospitalizados. Esto es 10 pacientes más que el día de ayer. También aquí se anota una cierta tendencia al aplanamiento, a la disminución de casos nuevos ingresados a tratamiento intensivo, de los cuales 286 están conectados a un ventilador mecánico. Esto es el 84% de los casos, y 54 pacientes de los que he señalado en estado en una unidad de tratamiento intensivo se reportan por sus médicos tratantes como críticos. El uso de los respiradores no ha seguido creciendo vertiginosamente. De hecho, ayer ingresaron a tratamiento intensivo, como ya he mencionado, con requerimientos de ventilación mecánica, solo 10 nuevos pacientes en el país. Quiero a continuación anunciar las medidas que ha determinado el presidente de la República en el día de hoy. Este conjunto de medidas es bastante extenso y por lo tanto voy a tratar de ser lo más claro posible, y tal vez en el espacio de las preguntas, si alguna de estas indicaciones, instrucciones de su excelencia no han quedado claras, la prensa por supuesto puede preguntarla. Y hoy día en la tarde va a haber una conferencia de prensa, un punto de prensa por la subsecretaria Daza para explicar con mayor detalle y aclarar dudas que puedan presentarse a propósito de lo que anuncio a continuación. En primer lugar, este jueves a las 22 horas vence la cuarentena ordenada para 6 comunas de la región metropolitana, que son las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Santiago y Providencia. 6 comunas que están en cuarentena hasta este jueves a las 22 horas. En estas comunas, esta cuarentena se va a prolongar, renovar, hasta el día lunes próximo, después de Semana Santa, a las 5 de la mañana, cuando termine el toque de queda. Y entonces, el día lunes, cuando se levanta el toque de queda, van a levantarse las cuarentenas en la comuna de Lo Barnechea, en la comuna de Vitacura, en la comuna de Providencia, en la mitad sur de la comuna de Ñuñoa, y por mitad sur entendemos
como límite la Avenida Grecia, o sea, aquellas manzanas, domicilios que se ubiquen en la comuna de Ñuñoa, al sur de Avenida Grecia, van a quedar libres de cuarentena el lunes a las 5 de la mañana. Lo mismo va a ocurrir con la comuna de Santiago. La comuna de Santiago, en el nivel de corte que corresponde a Avenida Mata y Avenida Blanco, lo que está al sur de ese nudo vial va a quedar libre de cuarentena, y lo que está al norte de esa conjunción de avenidas va a quedar sujeto a cuarentena. Impone esto algunas, partir la cuarentena en una comuna, de acuerdo todo esto a la evidencia sanitaria acumulada, que hace que estas medidas aparezcan como razonables y prudentes, impone, por supuesto, exigencias mayores de control, porque ya no estamos hablando de una comuna entera, sino una parte de una comuna, pero hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar, tanto en la comuna de Las Condes entera, como en la comuna, en la parte norte de las comunas de Santiago y de Ñuñoa, a entender que ellos siguen en cuarentena por 7 días más a partir de el lunes próximo. A partir de este jueves a las 22 horas, pasado mañana, se agrega como lugares en cuarentena el entorno urbano de la comuna de Nueva Imperial en la región de la Araucanía. Esto significa que quedan en cuarentena las 3 comunas vecinas, que son Padre Las Casas, Temuco, y ahora agregándose hacia el poniente el entorno urbano, no la parte rural, de la comuna de Nueva Imperial. Se renueva asimismo la cuarentena y cordón sanitario del 8 al 15 de abril para la comuna de Punta Arenas en la región de Magallanes. Quiero insistir que el levantamiento de estas cuarentenas, en primer lugar, es una medida de flexibilización esencialmente reversible. Ojalá que no sea necesario, pero dada la evidencia de caída de los nuevos casos en los lugares que van a quedar libres de cuarentena, parece prudente levantarla. Insisto, esto es una medida completamente revisable de acuerdo a la evolución epidemiológica del brote de coronavirus. Asimismo, por supuesto, el toque de queda y las otras medidas de restricción, como por ejemplo que los bares, discotecas, lugares de esparcimiento, cines, siguen cerrados en estas comunas a pesar de que la cuarentena se haya levantado, para que no haya malos entendidos. Y, de nuevo, quiero insistir en que el foco principal de preocupación, como lo hemos mostrado diariamente al describir las personas que fallecen a causa de coronavirus, está en nuestros adultos mayores. Y es por eso que llamamos, independiente de que se levante esta cuarentena, a mantener todo el esfuerzo por el distanciamiento social, por el uso de mascarillas, como se ha determinado para el transporte público, y las medidas de prevención que ya conocemos y que van a ser repetidas en la tarde. Una medida de otra naturaleza que quiero dejar muy clara es que un lugar, recintos que son especialmente lábiles, igual como los hogares de adulto mayor, no así los hogares de niños, los hogares de adulto mayor obligan a tomar medidas específicas. Así se hizo en el ELEAM de Puente Alto. Lo mismo ocurre con los recintos penitenciarios. Vale decir, tenemos un sinnúmero de recintos penitenciarios a lo largo del país en los cuales puede haber un riesgo de contagio importante por coronavirus, representando un riesgo para la vida y la salud tanto de los funcionarios
como los internos de estos recintos penitenciarios. El lugar más preocupante en esta materia es el recinto penitenciario ubicado en la comuna de Puente Alto. Y esta, lo que se va a determinar hoy día es que las personas que tengan más de 60 años y que estén privadas de libertad en este recinto carcelario específico, que es el Centro Penitenciario de Puente Alto, van a ser trasladadas a un hostal sanitario, hospitalario, con vigilancia y bajo protección de gendarmería para, insisto, siendo casos positivos para coronavirus, disminuir el riesgo del contagio de otra, del resto de la población. Evidentemente, apenas esta situación en esa cárcel o como problema de salud pública pase, estas personas van a regresar al recinto penitenciario de acuerdo a la prisión preventiva o a la condena firme que se les haya establecido. Creo que es importante agregar también que, y lo voy a decir más claramente, tenemos otra comuna que nos preocupa enormemente por el crecimiento de casos, y esta se ubica en la región metropolitana y es la comuna de Puente Alto. En la comuna de Puente Alto identificamos un aumento de los casos en una parte específica de la comuna, y es por eso que este jueves a las 22 horas se inicia también para una parte de la comuna de Puente Alto una cuarentena por 7 días. O sea, las personas, en resumen, no pueden salir de sus domicilios, salvo las excepciones que se obtenga permiso en las comisarías respectivas y que se conocen muy bien por razones de salud, por emergencias, por ir a comprar algún alimento. Y esta división, esta zona que queda en cuarentena de la comuna de Puente Alto, es todo lo que está en la comuna de Puente Alto al poniente del eje que constituye Vicuña Mackenna y el centro de Puente Alto, la avenida Concha y Toro, que es una sola línea. Vale decir, todo lo que está dividido de Puente Alto o la avenida Vicuña Mackenna, Concha y Toro, hasta el río Maipo, que divide la comuna en prácticamente dos mitades equivalentes, todo lo que está hacia el poniente, hacia el acceso sur, digámoslo así, de la región metropolitana, queda en cuarentena desde este día jueves a las 22 horas por el aumento de casos que hemos visto en algunos lugares y en algunas manzanas de ese sector. Pedimos comprensión a estas nuevas medidas de restricción. También agradecemos a todas las personas de buena voluntad que respetaron el periodo de cuarentena en las comunas que van a ver la levantada a partir del lunes. Y quiero insistir, para no inducir a ningún equívoco, que todos los días estamos aprendiendo de este virus y de esta epidemia por coronavirus, lo que significa que todos los días, en presencia del presidente de la República, se revisan las medidas que hay que tomar a lo largo del país, y algunas pueden ser levantadas y otras impuestas, o una comuna que dejó de estar en cuarentena puede volver a estar si es que efectivamente el dato epidemiológico así lo justifica. Sin decir más, ¿alguna pregunta? Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Preguntarle, la verdad, si ya era complicado el tema de las cuarentenas por comuna, se hace un poco más complejo ahora que van algunas divididas. Primero preguntarle si esto ya está en coordinación con los alcaldes, por ejemplo, de la comuna de Puente Alto, de la comuna de Ñuñoa y de Santiago, y si nos pudiera reiterar dónde se van a realizar estos cortes, digamos, está norte y sur, ¿verdad?, de cada una de las comunas, y también si es que se va a preparar algún material didáctico, a lo mejor que ya pudiera quedar disponible, por ejemplo, para que los vecinos y vecinas puedan saber, ministro, por favor. Por supuesto, agradezco. Vuelvo a reiterar que el virus coronavirus no sabe de las distribuciones geográficas de nuestra región metropolitana o de Chile en comunas. Y en ese contexto se mueve independiente de las barreras
políticas que nos hayamos dado en la región o en el país. En ese contexto, vuelvo a reiterar, esta medida que estamos anunciando de nuevas o cambios empiezan a regir a partir del lunes al término del toque de queda, esto es a las 5 de la mañana. Y insisto, el eje Avenida Blanco, Avenida Mata, Avenida Grecia es el que divide en el sector norte y el sector sur para esta cuarentena a las comunas de Ñuñoa y Santiago, o de Santiago y Ñuñoa respectivamente. En el caso de la comuna de Puente Alto, ya he señalado, el eje Vicuña Maquena con Chitoro separa dos poblaciones, una donde está habiendo un aumento de los casos y otra donde hay muchos menos casos hasta aquí, y ese eje hacia el poniente es el que queda en cuarentena a partir del día lunes a las 5 de la mañana. Evidentemente, esto está en coordinación con los jefes de zona, que son los que están a cargo de que estas medidas realmente se implementen. Y mientras estamos hablando aquí, el señor ministro del Interior se está comunicando con los diferentes alcaldes para informarles de estas medidas. Ministro, quería que precisara un poco respecto a por qué se toma esta determinación, finalmente, de partir algunas comunas, sacar a otras y mantener a ciertos puntos de las comunas de Santiago, también de Ñuñoa y Las Condes. Y lo otro, a partir del día lunes, cuando se levante esta medida, ¿se va a extender hasta el jueves en las comunas que va a permanecer o por 7 días más? Las medidas de restricción, voy a decir, la comuna de Santiago se mantiene en cuarentena en tal sector, o la comuna de Las Condes, tienen una duración de 7 días, y después de acercarse este jueves, vencen los 7 días de el anterior decreto, al acercarse la fecha, nosotros anticipamos precisamente por la razón que preguntaban ustedes, para que los municipios, la autoridad se prepare y sobre todo la ciudadanía se informe adecuadamente de cómo va a ser la vida diaria de ellos, insisto, a partir de el viernes en la mañana o a partir del lunes en la mañana, según sea el caso. La definición de los lugares que entran o salen en cuarentena se hace fundamentalmente por la masa o la densidad de población potencialmente infectante en cada kilómetro cuadrado. Vale decir, en superficies de 1 kilómetro por 1 kilómetro cuadrado. Todas las manzanas que están ahí, que son aproximadamente 100 por kilómetro cuadrado, de acuerdo al número de casos nuevos que hay en ese cuadrado, insisto, de 1 kilómetro cuadrado o 100 manzanas, es que se toma la determinación dónde tienen que ponerse estas barreras o estas limitaciones. El caso de Puerto Saavedra es extraordinariamente claro. Nosotros tenemos ahí una comuna que en algún sentido es dormitorio de Temuco, que tiene un gran tráfico desde el núcleo urbano de Nueva Imperial, perdón, y que significa que ahí hay un brote particular por kilómetro cuadrado, que no se da, por supuesto, en la zona rural, que es muy importante, de la misma comuna. Y es por eso que, en lugar de cerrar toda la comuna de Nueva Imperial, se cierra solo en cuarentena el radio urbano, que es lo mismo que se ha hecho en otras localidades del país. Buen día, ministro. Usted anunció medidas para la cárcel de Puente Alto. Quería, si nos podía precisar precisamente con respecto a, usted habla de presos mayores de 60 años, ¿son todos los que están en ese recinto? Y preguntarle cuál es el número y por qué finalmente se toma esta medida. ¿Es porque hay un brote, porcentualmente significativo? Se lo pregunto también porque en la cárcel de mujeres de San Miguel también hay casos de contagio. ¿Se podría también tomar esa misma determinación en ese recinto? Si nos puede explicar, por favor. Tenemos un brote importante con 16 internos positivos para coronavirus en el recinto penitenciario de Puente Alto. La mayoría de ellos está haciendo aislamiento en el propio recinto penitenciario. Hay 3 hospitalizados, uno de ellos extremadamente grave en el hospital Sotero del Río, y nos asiste el convencimiento que las facilidades que existen en este recinto,
para lograr la contención de una infección generalizada que afecte a mucha más población, no se pueden lograr sin separar, insisto, casos de riesgo, y estos casos de riesgo lo hemos fijado en personas mayores de 60 años. En algunos casos, como criterios del futuro, vamos a agregar, de acuerdo al volumen y las consideraciones de densidad de la población penal, la concurrencia de enfermedad crónica, si es que en realidad se puede lograr disminuir la población carcelaria. En el caso particular de la de este recinto de penitenciario de Puente Alto, estamos hablando de 6 personas. Y evidentemente todos los días, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería de Chile, estamos evaluando todos los recintos penitenciarios del país. Tenemos casos muy aislados en otros recintos penitenciarios, específicamente 3 casos en diferentes recintos penitenciarios. Sobre ello no nos corresponde en este momento, desde el punto de vista sanitario, tomar ninguna determinación, porque es posible que no se transformen en un brote de carácter epidémico dentro de esas cárceles. Ministro, buenos días. A llevarlo a otro tema, lo que ocurre con este vuelo FACH que se trajo desde Temuco con un paciente. Ya la Contraloría ofició a la Fuerza Aérea para que explique este procedimiento, los costos de eso. No sé qué tienen que explicar ahí también ustedes. Me imagino que alguna información se le tendrá que entregar a Contraloría al respecto, y preguntarle también, porque la justificación habría sido de que este paciente necesitaba un tratamiento por una máquina ECMO. ¿Cuántas máquinas hay disponibles de esas en el país? Si están solo en la región metropolitana, si en Temuco no existe. Yendo de lo concreto a lo general, en el país hay 28 máquinas ECMO que se usan cuando ya el uso de respiradores al máximo no es capaz de apoyar bien a la persona y se reemplaza la función de oxigenación que hacen los pulmones por una máquina artificial que es una mezcla de corazón-pulmón. De estos 28 ECMO, hay 11 en el sector público y 17 en el sector privado. Hoy día, estos 28, por supuesto, están a disposición de cualquier persona que lo necesite en el país, sea cual sea su sistema previsional o resida donde resida. La tecnología ECMO, además de la máquina propiamente tal, requiere una capacitación en recursos humanos muy, muy sofisticada. Y eso significa que no puede haber, digamos, esta tecnología disponible en todas partes del país, sino que hay que concentrar los casos donde están los recursos humanos que son capaces de hacer bien estas cosas. En el contexto de lo que usted pregunta, nosotros no estamos claros respecto a la indicación de traslado de la persona que usted menciona, y es por eso que se ha instruido un sumario y, por supuesto, tenemos que colaborar con la Contraloría en toda su investigación. No me corresponde dar un juicio a mí respecto a cuáles son las sanciones o cuál es el resultado final de esta investigación, porque podría yo ser juez al final de este sumario y por lo tanto no me corresponde implicarme dando opiniones prematuras en esta e impropias. Lo que sí quiero señalar es que a propósito de este caso hemos diseñado, de esta situación hemos diseñado una nueva política, y es que los recursos de traslado en aviones de la Fuerza Aérea de Chile, porque si alguien quiere contratar un avión privado para trasladarse, nosotros no tenemos nada que decir. Hay ambulancias privadas. Pero cuando se trata de un recurso público, hemos elevado la restricción en el sentido de que las únicas 2 personas autorizadas para apoyar un vuelo de este tipo son el subsecretario de Redes Asistenciales y el suscrito ministro de Salud. Porque, insisto, tenemos que entender, aunque cueste, que estamos hablando de un sistema integrado de salud público-privado con todos los recursos disponibles para cualquier persona que realmente lo necesite.
Ministro, buenos días. Quería preguntarle por dos temas. Uno, Puente Alto. Un pastor realizó con COVID-19 un rito donde había 30 personas. ¿Qué medidas se van a tomar con los pastores, con los sacerdotes que igualmente sigan tomando ritos? La preocupación por este tipo de brotes. Y lo segundo, el alcalde de la comuna de La Florida pidió información tanto a pacientes como vecinos o familiares de personas con COVID-19 para saber dónde están, localizarlas y así ayudarlas. ¿Qué pasa con esa medida? ¿Cómo se evalúa según la Ley de Derechos de los Pacientes? Respecto a lo primero, efectivamente tuvimos una situación en relación a un rito religioso en la cual se ha identificado que la persona que oficiaba este rito estaba contagiada y sabía que estaba contagiada por coronavirus, y a pesar de ello se hizo una ceremonia en la que, según me informa, asistieron 30 personas, que está bajo el límite que nos hemos dado de 50, pero que durante la ceremonia no se hicieron las medidas de usar mascarilla, que son obligatorias, no se hicieron los distanciamientos de un metro, incluso en algún momento de la ceremonia hubo abrazos, contacto muy estrecho de unos feligreses con otros. En ese sentido, en el caso que usted consulta, nosotros tenemos que instruir un sumario sanitario en contra de la persona y también el quien oficiaba esta ceremonia, y también hacer una denuncia penal, criminal, para obligarlo a responder, ¿no es cierto?, de los riesgos de salud pública que significa. Quiero insistir una vez más, las reuniones colectivas de cualquier naturaleza, no vamos a discriminar si son de naturaleza religiosa o de otro tipo, no pueden ocurrir con más allá de 50 personas. Y dentro de estas 50 personas tiene que haber distancia, por lo menos de un metro, tiene que haber asegurarse lavado de manos, alcohol gel, y tiene que haber uso de mascarillas. Y esto lo seguimos insistiendo porque, como se menciona, a pesar de que sea excepcional, se producen de nuevo aglomeraciones en las cuales estas medidas no se respetan y se traducen claramente en un riesgo para la salud pública y tal vez en un delito contra la salud pública y en un crimen contra la salud pública, porque hay personas que pueden, vulnerables, que pueden contagiarse a consecuencia de este gesto tan irresponsable y desaprensivo. Queremos recordar al término las cuarentenas de Semana Santa, sobre todo para los grandes núcleos urbanos que pueden significar traslados a otros segundas viviendas o lugares vacacionales. Y en ese contexto, la ciudadanía tiene que saber que ya se están haciendo condiciones de vigilancia policial muy estrictas. Las personas que no vistan una mascarilla al ingresar al metro, las personas que violen las cuarentenas, las personas que pasen a través de las barreras sanitarias, quiero recordarlo, tienen una pena por la Seremi de Salud en mérito del Código Sanitario de 2,5 millones de pesos por cada vez que ocurra, y además se puede iniciar y estamos iniciando denuncias penales por la naturaleza criminal que tienen estos actos. Ministro, y lo del alcalde de La Florida, este video en donde llama. Evidentemente, nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, no vamos a revelar bajo ningún punto de vista la identidad de pacientes particulares que están contagiados de coronavirus, porque eso significa con certeza un riesgo de discriminación contra ellos, como ya está ocurriendo en los casos que se han filtrado, como ya está ocurriendo con trabajadores de la salud. Los trabajadores de salud que viven en un piso décimo se quejan de que los vecinos, ellos están sanos, pero por el solo hecho de ser trabajadores de la salud, les dicen que no pueden usar los ascensores y tienen que subir y bajar los trabajadores de la salud 10 pisos por la escalera porque la comunidad los discrimina por el solo hecho de ser trabajadores de la salud. En ese contexto, nosotros no vamos a entregar, insisto, ninguna información de las personas, y la solicitud de esa información a través de vecinos que denuncien
es completamente contraria a derecho y, por supuesto, si se produce ese caso, vamos a, en el mérito de la ley, sancionarla, porque el secreto y el derecho de las personas a su privacidad es inalienable y no se puede vulnerar. Muchas gracias por todo y muchas gracias de nuevo a todos los trabajadores de la salud de Chile. Bien, ahí escuchábamos entonces un nuevo reporte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y vienen novedades, nuevas medidas. Se amplía la cuarentena para algunas comunas y para otras solo hay algunos sectores que van a continuar en cuarentena. Vamos a revisar ese detalle, pero recordar que el ministro de Salud ha señalado que en la tarde la subsecretaria Paula Daza va a entregar más detalles de estas medidas y también se le pedía algún mapa para entender, por ejemplo, las zonas que van a seguir en cuarentena y donde se levanta la cuarentena. Desde este jueves a las 22 horas vence la cuarentena ordenada para 6 comunas de la región metropolitana. Se renueva esta cuarentena hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. El lunes se levanta la cuarentena en Lo Barnechea, Vitacura, Providencia y en la mitad sur de Ñuñoa y en la mitad sur de Avenida Grecia. Además, en la comuna de Santiago también la cuarentena queda reducida a un sector de esa comuna. Va a ser bueno tener mapas para poder graficar entonces dónde sigue la cuarentena y dónde se levanta la cuarentena. Lo cierto es que sigue por lo menos hasta el lunes a las 5 de la mañana en estas 6 comunas de la región metropolitana que ya contaban hace varios días con esta medida. Además, se agrega a la cuarentena el entorno urbano de la comuna de Nueva Imperial en la Araucanía. Entonces, en la Araucanía quedan en cuarentena Padre Las Casas, Temuco y Nueva Imperial. Además, se renueva el cordón sanitario cuarentena para Punta Arenas. Y vamos a revisar parte del resumen de los números que dio el ministro Mañalich. Comenzó por los funcionarios del área de la salud, donde dijo que hay 286 funcionarios de la salud enfermos con COVID-19, 256 en el sector público, 30 en el sector privado y 3 están graves. Ahora bien, frente a los casos nuevos, en las últimas 24 horas se registran 301 casos nuevos, son 5.116 los contagiados y certificados y lamentablemente hay 6 nuevos fallecidos por COVID-19. Parte del resumen que se entregó ahora esta mañana, Gonzalo. Sí, hay muchas preguntas todavía, Valentina. Sí. La gente queda con bastantes dudas todavía. Son algunos cambios, no son tan fáciles de visualizar, así, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a intentar ir aclarándolos. O sea, en general, acá en la región metropolitana, que vence la cuarentena el jueves, se extiende hasta el lunes, ¿verdad? Exacto, hasta después, claro, de Semana Santa. ¿Qué pasa el lunes a las 5 de la mañana? Bueno, se va a levantar la cuarentena para Lo Barnechea, Vitacura, Providencia y la mitad de la comuna de Ñuñoa y la mitad de la comuna de Santiago. La zona sur de Ñuñoa, es decir, de Grecia al sur, queda liberada de cuarentena. La zona sur de Santiago, es decir, eje Mata Blanco al sur, queda libre de cuarentena. Eso es esencialmente. Como es mitad, a veces cuesta un poco entenderlo, pero básicamente son esos ejes los que marcan la limitación o el corte de la comuna de Ñuñoa y de Santiago. Al sur de esos ejes, todos quedan liberados. Al norte, es decir, hacia el centro, se mantiene la cuarentena. Lo otro, Valentina, se agregan cuarentenas para la comuna de Nueva Imperial en la Araucanía, es decir, se suma a Temuco y Padre Las Casas, Nueva Imperial, y además la parte poniente de Puente Alto, acá en Santiago. Y además de esta medida excepcional para los presos de la cárcel de Puente Alto, ¿no? Los mayores de 60 años. Claro, se va a trasladar a los mayores de 60 años por motivos de seguridad, porque preocupa un brote que hay justamente en ese recinto penitenciario. Cuando ya termine el periodo más crítico, vuelven a la cárcel de Puente Alto, pero hay medidas especiales para ellos. Preocupa lo que pasa con la situación, preocupa lo que pasa con la población en las cárceles. Tú explicaste mucho mejor, Gonzalo, las cuarentenas, dónde se levanta, dónde siguen. Lo cierto es que para las 6 comunas de la región metropolitana que estaban en cuarentena, esta medida sigue hasta el
lunes. Eso hay que tenerlo claro, sobre todo pensando en Semana Santa, donde hay preocupación producto de los traslados fuera de la región, y por eso se han aplicado diferentes cordones sanitarios, como en la región metropolitana, en el Gran Concepción, también en la región de la Araucanía, buscando que la gente se quede en sus casas. Bueno, más adelante estaremos atentos a lo que diga Paula Daza, la Secretaria de Salud, para que explique más en detalle un montón de preguntas que todavía quedan abiertas. Gracias, Valentina. De nada. Buenos días. Buen día.